con ustedes en directísimo. De alguna manera, la alquimia y los alquimistas, o un alquimista en particular, va a ser hoy gran protagonista del programa. Para ponernos en ambiente, para hacer la introducción de la alquimia y su fabuloso mundo, hemos invitado al doctor Santiago Martínez Fornés, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Escritores, para que nos hable del tema. ¿Qué es, o mejor, qué era la alquimia, doctor? La alquimia era un arte esotérico, y luego diré por qué era tan secreto el arte, que pretendía hallar la piedra filosofal, es decir, el viejo mito de Midas, de algo que, cuanto tocase, se convirtiese en oro. Es curioso que a esto le llamaban los alquimistas magisterio, como si fuese un símbolo de lo que el magisterio puede hacer. También pretendían lograr la panacea universal y encontrar el disolvente universal. Uno piensa que si era universal el disolvente, ¿en qué receptáculo podrían tenerlo si disolvía todo? Parece que este piedra filosofal, si encontraban el disolvente universal, sería el elixir de la larga vida. ¿Qué tipo de hombres eran los alquimistas, doctor? Eran unos individuos fascinantes. Por de pronto significaban la vanguardia de la ciencia, porque en su época, claro que la alquimia no era una técnica, era un concepto filosófico de la materia. En su época estaban más cerca de la verdad al creer en la transmutabilidad de los elementos, como hoy sabemos que es posible gracias a la física nuclear, que los químicos ortodoxos que negaron esta posibilidad. Eran unos hombres soñadores, mezclaban la astrología con la magia, muchos de los astros tienen, como saben, relación con los nombres de los metales, e intentaban probar, crearon la química ellos, repitiendo miles y miles de experiencias, y se encontraron con hechos tan sorprendentes con que descubrieron de esta manera empíricamente el alcohol, descubrieron los álcalis, descubrieron la China de la China, los chinos, y repitiendo experiencias sin objetivo, encontraron en Sajonia también la China. Eran hombres que buscaban un halcón perdido y, como en nuestra gran novela, se encontraban a veces los ojos de Melibea. Doctor Martínez Fornés, ¿ha tenido la alquimia importancia en el progreso humano? Muchísimo. En el alquimia en árabe significa la química, y este fue el origen. En medicina, sobre todo Paracelso observó que empleando algunos compuestos de antimonio para purificar el oro, por lo visto era una técnica metalúrgica de su época muy útil. Entonces pensó que si eso era capaz de purificar los metales, también era capaz de purificar las enfermedades. Y entonces surgió todo el concepto que después se llamaría iatroquímica. En este sentido, España, con toda su escuela árabe de Avicena, de Averroes, después Raimundo Lullio, yo creo que el genio químico de Severo Ochoa estaba ya en estos alquimistas. ¿Ha tenido la alquimia alguna relación con la medicina? La de Paracelso, él encuentra el antimonio. Por cierto, que hay una leyenda que no todos aceptan del nombre de antimonio. El antimonio, que Paracelso lo usaba para casi todas las enfermedades, lo utilizaron en una erisipela de los cerdos y entonces vieron que se curaban. Entonces, unos monjes, los monjes eran muy aficionados por esta cosa esotérica a la alquimia, tuvieron también una especie de erisipela, lo que en los animales se llama el mal rojo. Entonces le recetaron antimonio, que entonces se llamaba Stibium, y fallecieron todos los monjes, y entonces cambiaron el nombre de antimonio, que quiere decir no bueno para los monjes, o sea, en contra de los monjes. Doctor, ¿qué se encerraba detrás de la alquimia, casi siempre perseguida por la ciencia oficial de la época? Era, como han dicho algunos, un reducto de locos, de visionarios o de genios. Bueno, yo creo que los más puros, y ahí están los nombres de Paracelso, de Rogerio Bacon, Newton en sus primeros tiempos creyó en la alquimia, Goethe también tuvo sus pequeños devaneos con la alquimia, indudablemente eran genios. Ahora, el que fuese una cosa tan misteriosa, yo creo que es que ellos tenían en el fondo el pálpito de la gran importancia que tenían los temas que ellos llevaban, porque claro, a ellos les seducía la transmutación de los elementos y convertir el plomo en oro, que por cierto ya habían intuido antes de Mendeleyev que están juntos en las tablas periódicas, están casi juntos con una diferencia de 3. Y entonces lo que hoy importa no es convertir el plomo en oro, sino obtener la energía. Y este sentido místico que tienen los físicos nucleares lo tuvieron ellos también. Doctor Martínez Fornés, ¿cree usted que alguien de hoy, de ahora, puede haber descubierto la piedra filosofal, puede haber descubierto ese misterio mágico que puede convertir el plomo en oro e incluso hacer alargar la vida humana en cientos de años, me atrevería a decir?
Yo creo que en estos tiempos que hemos sido capaces de colocar a un hombre en la luna, que somos capaces de hacer trasplantes cardíacos, que somos capaces de hibernar a un enfermo por tiempos casi casi indefinidos, ¿quién se atreve a poner cortapisas a la técnica? Aunque, insisto, la alquimia no es una técnica. Si es técnica ya no es alquimia, es química, sino una filosofía de la materia. Y porque conozco la picaresca también, que ha unido tantas veces a la alquimia, entonces exijo naturalmente, antes de aceptar por bueno un hecho, el que se compruebe con rigor científico, pero creo que no es científico el negarlo a priori. Muchas gracias, doctor Martínez Ford. Muchas gracias. Hay un hombre que dice conocer uno de los secretos más apasionantes y más apasionadamente buscados por la humanidad. Un hombre que asegura que es capaz de convertir ciertos metales en oro. Un hombre que dentro de un momento se va a sentar aquí a mi izquierda, en esta mesa de directísimo. Su verdadero nombre es Richard Chanfray, pero él se hace llamar Saint-Germain. Ha nacido y vive en Francia. Naturalmente nadie puede creer que esto sea cierto. Desde hace 4.000 años, desde los egipcios, legiones de hombres han estado investigando para encontrar la llamada piedra filosofal, es decir, el producto que convierte los metales en oro y que puede alargar la vida de un hombre prácticamente de forma indefinida. Eran los alquimistas a los que se ha referido el doctor Martínez Fornés. ¿Algunos de estos alquimistas encontró la piedra filosofal? Unos autores dicen que no, sencillamente porque no existe. Otros dicen que sí. En todo caso, tan imposible como encontrar la piedra filosofal era la desintegración del átomo y hoy está al alcance de los hombres. Efectivamente, lo que Saint-Germain dice no solo es asombro, sino increíble. Cambiar un metal en otro, como lo hace él, como dice que lo hace él, es cosa de milagro. Pero él dice, repito, que va a hacerlo esta noche, que va a hacerlo delante de ustedes y con todo tipo de garantías. Me gustaría presentárselo a ustedes y le pido que se acerque. Repito que su verdadero nombre es Saint-Germain. Para la mayoría, aunque él insiste, buenas noches. Richard Chanfray, más conocido como Saint-Germain, e insiste, y vamos a dejarlo esto en claro de una vez por todas, me pide, que no es, como se ha dicho en más de una ocasión, la reencarnación del conde de Saint-Germain, uno de los grandes alquimistas. Saint-Germain puede convertir metales innobles como el plomo en metales como el oro. Oui, mais je ne suis pas la réincarnation de Saint-Germain. Dice que sí, pero insiste de nuevo en que él no es, como se ha dicho, la reencarnación de Saint-Germain. J'ai 36 ans et ce sont des journalistes qui ont dit ça. Tiene 36 años y han sido los periodistas los que han dicho eso. Pero, ¿puede cambiar plomo en oro? Oui, bien sûr. Seguro, dice que sí, naturalmente. Je l'ai prouvé en France. Que lo ha probado en Francia. Devant des scientifiques. Je vais le faire ce soir. Delante de científicos y que lo va a hacer aquí esta tarde. Esta noche. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo vous Eh bien, je vais vous le montrer avec un creuset. Lo va a mostrar aquí, dice que lo hace con un producto que certains appellent la pierre philosophale, mais que algunos llaman la piedra filosofal, pero qui n'est pas la, vraiment la pierre filosofale. Que no es auténticamente la piedra filosofal y un crisol. Voici le creuset de Saint-Germain. Este es el crisol del auténtico Saint-Germain. Vamos a retirar esto para que se vea mejor, si me permite, señor. Je tiens à préciser que la poudre ici contenue peut également faire une transmutation sans le produit. Tiene interés especial en decir que el polvo, los residuos dejados en el crisol, tanto en la tapa como en el crisol, pueden también hacer una transmutación, convertir un producto en oro. ¿Cómo posee usted esta piedra filosofal? ¿O dónde la ha encontrado? J'ai passé ma jeunesse dans le petit château du comte de Saint-Germain. Dice que pasó sus primeros años en el castillo del conde de Saint-Germain. Et 20 ans après, 20 años después, je me suis intéressé à l'alchimie. Se interesó por la alquimia. Et je me suis rendu compte que Saint-Germain avait laissé en dépôt sa formule et ses mémoires. Dándose de bruces prácticamente con sus depósitos de memorias y con sus productos.
Pour aller beaucoup plus vite, je dirais que... Para ir más rápido, dirá que... Par la circonstance d'un homme connu dans les milieux alchimiques il y a déjà très longtemps, bien avant la guerre... Dice que por medio de un hombre que era bien conocido antes de la guerra en los medios de la alquimia... Je peux citer son nom d'ailleurs, Fulcanelli. Fulcanelli. J'ai pu, grâce à lui, retrouver l'endroit où était déposé ce produit. Gracias a él he podido encontrar el lugar donde estaba escondido este producto y el crisol. Ainsi que les documents, d'ailleurs. Así como los documentos que a lo largo de nuestra conversación iremos mostrando y que están dispuestos para ustedes. La llamada piedra filosofal es ese frasco, ese producto. Oui, si on veut. Oui. En fait, c'est un composant de la pierre philosophale, car la pierre philosophale en alchimie a beaucoup de facettes. C'est un des dérivés de la pierre philosophale, ce qu'on appelle la pierre philosophale. Es lo que llaman la piedra filosofal, pero es un derivado de la piedra filosofal. Mais l'alchimie est une philosophie et la véritable transmutation, c'est la transmutation de soi-même. La alquimia es una filosofía, dice, y la verdadera transmutación es una transmutación de uno mismo. C'est ça, c'est très près de la psychanalyse. Está muy cerca del psicoanálisis. Et la transmutation du plomb en or n'est qu'une carte de visite pour nous alchimistes. Dice que la transmutación del plomo en oro no es sino una carta de visita para ellos, los alquimistas. Ce n'est pas un numéro de music hall, c'est simplement la... No es un número de circo, sino... La faculté d'employer son cerveau a... El cerebro. Presque 50% de son potentiel. Casi al 50% de su propio potencial. Voilà. ¿Qué tiene ese producto? ¿Qué es? La composición. ¿Qué es que contiene el producto? Ça, je ne peux pas vous répondre. Es un secreto. C'est une chose qui a été recherchée pendant déjà des siècles, bien avant moi. C'est pas ce soir, devant une caméra de télévision, que je vous dirai le composant du produit, car je l'ignore, puisque je l'ai trouvé. J'en suis le dépositaire, moi. Es el depositario y no quiere decir absolutamente nada referente a este producto. ¿Usted conoce la fórmula? Oui, je la connais, en partie, et je ne peux pas la reproduire. Dice que la conoce en parte, pero que no puede reproducirla. Mes connaissances ne sont pas assez fortes pour pouvoir la reproduire. Pardon? Je n'ai pas assez de connaissances. Dice que no tiene suficiente conocimiento para fabricarla. Mon maître peut-être me donnera la possibilité. Un día su maestro seguramente le dará la posibilidad de hacerlo. Cuando se refiere a su maestro, ¿se refiere a Fulcanelli? Fulcanelli. Fulcanelli. Hay quien dice que Fulcanelli ha muerto, o se dice que está escrito que Fulcanelli ha muerto, o por lo menos que ha desaparecido. ¿Está vivo? On dit tellement de choses. On dit beaucoup de choses. Se dicen muchas cosas. ¿Usted ha visto a Fulcanelli? Oui, bien sûr. ¿Usted ve regularmente a Fulcanelli? Je le vois le 28 de ce mois. Dice que el 28 de este mes le ve a Fulcanelli. ¿Dónde vive Fulcanelli? Où est-ce qu'il habite? En France, je veux dire. Je le vois en France, moi. Él le ve en Francia, por lo menos. ¿Desde cuándo tiene usted este poder? ¿Sabe cómo bien que vous avez ce pouvoir? Le produit. Oh, ce n'est pas un pouvoir, ça l'a fait 8 ans. Hace 8 años. Que j'ai fait pour la première fois. Hace 8 años que lo hizo por la vez primera. Une transmutation. Una transmutación. ¿No teme que le roben este tesoro? Comment? Una vez pas de la peur de quelqu'un de. Non, voler, non, 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 parce que si quelqu'un prenait ce produit, il ne pourrait pas s'en servir. Dice que si alguien le roba este producto, no puede. No podría convertir el plomo en oro. ¿Por qué? Mais parce que l'alchimie, c'est d'abord une propriété qui c'est une transmutation de soi-même. Il dice faut que, une possibilité psychologique. Dice que la alquimia es, como ha dicho anteriormente, una transmutación de uno mismo antes que otra cosa, y no una simple verter simplemente el líquido. Esta noche vamos a tratar de comprobar la realidad de cuanto nos dice Saint-Germain o Richard Chanfray con ese producto, con ese crisol. Mais j'ai pris le nom de Saint-Germain parce que dice que comte, ha tomado el nombre de Saint-Germain porque el conde. Le comte de Saint-Germain ne s'appelait pas Saint-Germain non plus. El conde de Saint-Germain no se llamaba así. C'est un nom qui se transmet. Es un nombre que se transmite. Et un jour je transmettrai mon produit et mes connaissances à un autre Saint-Germain. Y dice que un día podrá él transmitir a sí mismo este es su producto y su sabiduría, oui, a otro Saint-Germain. Et je trouve que jusqu'à aujourd'hui les gens qui ont fait de l'alchimie, dice que hasta hoy las gentes que han trabajado en la alquimia ont enveloppé, han desarrollado toute cette science d'une fausse magie, una ciencia casi de poder mágico. Oui. Et je démontre tout simplement. Y demuestra muy simplemente. Je fais une démonstration, je n'explique pas.
se limita a hacer una explicación y no lo demuestra. C'est-à-dire que vous allez la faire. Dice que yo voy a hacer la transmutación. Et un journaliste, si veut. Y un periodista, si quiere, o alguien, o cualquier persona. Que ce soir je vais faire une transmutation courbe. Porque esta noche va a hacer una transmutación curva et linéaire. Y lineal. Oui. C'est-à-dire une transmutation sèche et humide, mais d'une seule fois. Es decir, una transmutación seca y húmeda o mojada en una sola vez. Le grand et le petit magistère. El grande y el pequeño magisterio. Voilà. Alors, entonces, ¿cómo empezamos? Tenemos, me gustaría mostrarles a ustedes una pequeña mesa de laboratorio con una serie de aparatos que van a servir para comprobar posteriormente lo que resulte de este experimento. Antes me gustaría mostrar de cualquier manera a ustedes el crisol de alquimista con los círculos en el que va a llevar a cabo. Que personne ne prenne de la poudre, de la cendre qui est dessus. C'est très important pour moi. Dice que es muy importante que nadie de las personas a las cuales vamos a mostrar este crisol ponga la mano dentro o se lleve algo de los residuos, porque con el residuo todavía se podría hacer una transmutación. Oui, c'est exact. On peut faire deux avec la cendre. Deux transmutations avec la cendre. Dice que se podría hacer dos transmutaciones de plomo en oro con lo que aquí hay. Debemos decir tanto al señor Saint-Germain como a ustedes que hemos contado con la colaboración de dos joyeros y dos doctores en ciencias químicas que van a analizar tanto el plomo que hemos comprado en una tienda como lo que resulte, no me atrevería a decir por un momento oro, pero lo que resulte del experimento. Si son tan amables los señores joyeros en colocarse en su sitio y los doctores en químicas igualmente, también tenemos hoy aquí a una serie de invitados observadores que voy a presentar a ustedes y que van a presenciar también el experimento. Señor Sánchez, me tiene un cuidado especial en que cada polvo que caiga, cada residuo que caiga, se vaya al aire o caiga al suelo. ¿Puedo mostrar el crisol a los periodistas? Sí, bien, sí. Don Manuel Carbo Herrando, que ya ha estado con nosotros en más de una ocasión y que es bien conocido de todos ustedes. Es subdirector del diario Ya de Madrid y presidente de la Asociación Española de Periodismo Científico. Este es el crisol que utiliza. Le voy a insistir una vez más, porque él si no me lo va a decir, de no tocar absolutamente nada dentro, pero lo puede. Dice que no se lleve nada de residuos ni polvo, pero lo puede. Junto al señor Calvo Hernando está don Octavio Roncero, redactor del periódico Arriba y jefe de prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a quien le pido también que... Es un crisol de alquimista con cuatro círculos que al parecer tienen un significado mágico, de acuerdo con los tratados de alquimia. También está hoy con nosotros don Carlos Dávila, redactor del diario ABC y vocal de la citada Asociación Española de Periodismo Científico. Buenas noches. Y don José María Fernández Rúa, buenas noches. Redactor de la agencia Piresa y jefe del gabinete de prensa de la Junta de Energía Nuclear. Todos ellos son miembros de la citada Asociación Española de Periodismo Científico. Les agradezco enormemente que hayan estado aquí esta noche con nosotros, que estén y que presencien cuanto vamos a hacer guiados por el señor Saint-Germain. Nos vamos a acercar ahora a la mesa en que vamos a llevar a cabo el experimento. Buenas noches. Pasen ustedes un poquito más hacia la mesa. ¿Cuál es su nombre, por favor? Faustino Cuadrado, doctor en ciencias químicas. ¿Su nombre, por favor? Miguel Fernández Braña. Miguel Fernández Braña, doctor en ciencias químicas. Doctor en ciencias químicas. ¿Su nombre, por favor? Francisco Vera, orfebre. Orfebre, don Francisco Vera. ¿Y su nombre? Venancio Muñoz. Venancio Muñoz, joyero. Y les hago la misma recomendación que me hace de no llevarse residuos que puedan ser analizados, que es al parecer lo que más le preocupa. No, cójalo usted.
Hay que calentar. Pueden ustedes... No, que no se lleve nada del residuo, pero... Si me permiten... Dice que está bloqueado el... Sí, el tapón. El tapón de la... Saint-Germain, ¿podría ponerse a esta parte mejor? Dice que no quiere hacer... Prefiere no acercarse a nada de lo que hay aquí. ¿Hacia esa parte? Dice que tiene que romper el frasco porque no se abría el tapón. ¿Y sí? Un momento. Necesitamos un frasco para poder echar el líquido que queda. El señor Saint-Germain ha pedido que sea yo el que haga lo que haya que hacer siguiendo sus instrucciones. Usted me dirá. El plomo. ¿Lo han visto sus...? Ya lo examinamos. Está examinado. ¿Qué escrito a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo está? Seulement une pièce. Voilà, maintenant ce morceau. Non, c'est comme ça. Enlevez ça. Non, enlevez ça. Enlevez ça. Prenez ça, coupez ça. Voilà. Maintenant prenez le plomb. Coger plomb. Voilà. Mettez pas ces deux, dans le. Non, non, dans le ciseau. Frasco. Faites la même chose que moi, regardez. Dice que vamos a hacer lo mismo que haga él. ¿Sí? Señor Vilo, por favor. Para evitar cualquier tipo de confusión. Sería tan amable de traducir literalmente lo que haga. Lo que... Un morceau de plomo extremadamente derecho. Un trocito de plomo totalmente derecho. Derecho. Que lo pase en el anillo del ciseo. Pasarlo por el anillo. Del anillo de las tijeras. ¿Así? Oui, jusqu'à la moitié. Hasta la mitad. Y ensuite, maintenant, que se fasse. Voilà. Très bien. No, tu ne se touches pas. Très droit maintenant. Sin que se toque los dos trozos paralelos. Très bien. Perfecto. Qu'il le sorte sans le tordre. Sacarlo sin torcerlo. Qu'il le mette là sur la table. Lo ponga en la mesa. Il n'est pas droit. No está derecho. Tiene que ser. Il faut que ce soit. Je vais faire un exemple. Va a dar un ejemplo. ¿Cómo se? Absolutamente recto, sin ninguna curva. ¿Así? Voilà. Completamente rectos. Mételo sobre la table. Il est très droit. Un planado para que esté absolutamente recto. Eso. Sin que se touche. Sin que se toque. Es muy importante. Dice que es... importante que estén rectos. Absolutamente rectos. ¿Así? Sí, un poquito más. Plano. ¿Más? Plano y apretados. ¿Más juntos? Más juntos, sí.
¿Así? ¿Así? Eso. Vamos a ver. Exactamente. Copiar, que ustedes copien lo que acaba de ver. Así. Dice que para hacer marcas con puede ser con cualquier cosa, con este también, con este que pertenece a los señores. Del otro lado también. Que se ven las marcas, las ven ustedes. Hay que cortarlos un poco más. Juntarlos un poco más. Couper maintenant de façon à prendre le poisage. De la largeur du fond du poisage, de façon à ce que le plan soit bien à plat, il chauffe bien. La chaleur soit. Il dit que. De la... Oui, un peu moins. Un peu moins. Comment ça va? Pas maintenant le fond du cuisson. Comme ça? Oui. Vous le faites dans le poisage. Ok. Sans le tordre, vous le mettez dans la salle. Attention à la poudre. Non, non, attendez. Vous allez prendre ça avec une pince. Tomar el trocito de plomo. De plomo. Comme un alicat. Prenez ça. Non, non. Voilà, et touchez le plomb avec, simplement avec le produit. ¿Se puede meter ahora el plomo? Plano. Está plano totalmente. No, nous allons faire, non, non, encore une chose. ¿Lo puedo mostrar, señor promotor? Sí. Prenez un otro morceau de plomo. Dice que vamos a otro trozo de plomo. Bien derecho. Quizá este. Este. No, no. Touchez d'abord le bout du plomb avec le morceau de verre. Touche le bout du plomb avec le verre. Tocar el plomo con el cristal que lleva el producto. Con este. Dice que es un poco grande porque tiene que estar totalmente plano abajo en el piso. Puede. Sin doblarlo. Quizás sea grande. Dice que está un poco torcido. Dice que es muy importante por la calidad del oro después. ¿Así? ¿Puedo mostrarlo? Perdón, si se hacen ustedes un poquito más hacia atrás, voy a mostrarlo. El cortar el plomo ha sido porque al parecer es necesario que esté totalmente plano. Parce que c'est très important.
¿Quieren? ¿Podemos cerrar? Podríamos pisar. Sí, eso era pesado. Un momento. ¿Se, se puede pesar antes de...? ¿Se puede pesar el plomo? Es que se puede pesar el plomo. Sí, bien. Ahora que hay el producto dessus, ahora no hay que tocar. Dice, los señores químicos y los joyeros acaban de pedir pesar el plomo antes de llevar a cabo la transmutación. No, uno nada más. ¿Los dos quieren ustedes? Ustedes dirán, señores. Serían tan amables de volver. Yo les ruego que sigan paso a paso, por favor. Dice que con la energía de este fuego seguramente habrá que esperar unos 4 minutos. Dice que seguramente habrá una pérdida de peso porque los fusibles estos de plomo tienen, dice, un poco de estaño y quizá antimonio. Dice que tiene la... que tiene que hacer hilo de plomo en televisión. Perdón. Porque es una obligación de la segunda oficina, que debe ser el servicio secreto francés, que le prohibió terminantemente hacer cualquier tipo de experimento de este tipo, de esta categoría, si no fuera en hilo de oro. Dice que anteriormente hacía la transmutación en placas de plomo, pero que el servicio secreto le ha prohibido hacer, después de una aparición en televisión francesa, este tipo de transmutaciones. Para ver, ¿podríamos poner un poco de plomo encima? Para ver, ¿les parece...? Es importante que no se caiga el... Eso da demasiado eso, quizá. Vamos a ver. Un momento, por favor, un momentito. ¿Se va bien? Suave, suave. Por favor, no anden en la mesa, no vaya a ser que se caiga. Si son tan amables. Por favor. Por favor, no toquen nada a la mesa. Nous
allons avoir une perte de plomb, comme d'habitude, de résidus. Attention à la table, ne touche pas à la table parce qu'il va tomber. Le métal ne se déforme pas. Dice que el metal no se deforma. Se supone que él va a salir en oro en la misma forma que ha entrado el plomo. Oui, selon la couleur, je serai comme ce sera prêt à la couleur de la flamme. De acuerdo con el color de la llama, él dirá cuando está lista la transmutación. C'est ce que Fulcarelli avait fait avant-guerre en démontrant que le quatrième élément de la matière. Dice que así demostrará lo que antes de la guerra intentó demostrar Fulcanelli, que existía la cuarta dimensión de la materia. ¿Cree la couleur que vous cherchez? ¿Qué tipo de color en la llama? Más verde. Pas tous, certains avaient trouvé la formule, mais... Algunos habían encontrado la formula. Les pauvres gens qui écrivaient des choses en croyant avoir fait de l'or, alors que ce n'en était pas, c'était du soufre et un peu de mercure. Il y a gente que pensaban haber encontrado oro, pero que no lo era, porque era mezclado entre sulfuro y mercurio. Et sous les vapeurs d'hydrocarbures, ils étaient dans un état hallucinogène. Se encontraban en estado alucinógeno. Ils écrivaient n'importe quoi. Y escribían cualquier cosa. Y escribían cualquier tipo. Arrêtez. Arrêtez, tout de suite. Parar enseguida. Le moteur dessus, il est un peu plus bas. Lâchez-la. Con un guante o con la mano. ¿Vale? Voy a abrir un poquito para que caiga el agua, que lógicamente debe haber dentro. Me gustaría que las cámaras... Ahora es donde les ruego que estén ustedes. Usted me dirá lo que ve. Dorado. De momento está dorado los dos mismos dos trozos, dorados. ¿Sí? Yo quisiera que no lo tocara nadie todavía. Dice que hay mucho residuo. Hay residuos. Y este es... ¿Podemos... Este es el momento en que ustedes... Quizá el dorado es, por lo menos, eso lo vemos nosotros. ¿Cuál es el experimento más rápido o la prueba más rápida que van a hacer ustedes para ver si... Rápida es eso. Hay residuo de plomo, ya han residido de plomo. Sí, es normal. Es normal, dice. Es normal. Vous allez retrouver le poids de l'or avec un simple poids de plomo un peu moins. Le même poids. C'est le même plomo que on a... Que no le sé sobre la... Esa cantidad de plomo es excesiva por lo que hemos hecho. Si vos voir la couleur, eso es 750 milliards. 750 milliards. 750 milésimos. Este plomo no se estorbaba. No, eso es el residuo de antimoine y titán. Y él es en la línea curva. C'est-à-dire que la transmutation courbe, comme je l'expliquais, est très important que ce soit très droit.
Dice que es importante que esté totalmente derecho el plomo. Por favor, vamos a permitir que hable y después. Por favor. Simplemente que al momento de sacar con las pinzas de la balanza este trozo de plomo, se hayan tocado los dos extremos. Está en el ángulo. Claro, por esa parte es imposible que se toque el plomo. A ver, la cantidad que hay de plomo ahí no, no es lo que hemos echado. O sea, es demasiada cantidad de plomo. Il y a la misma cantidad de plomo que de... Dice que es la misma cantidad de plomo que de oro. Que lo pesen. Si fueran tan amables también de ver primero qué tipo de metal es ese. Cantidad de plomo que hay aquí, a mí personalmente no me sirve para la pesada. Él dice que la cantidad de plomo que resta, la cantidad residual de plomo que resta, va a ser útil para la pesada. Parece más cantidad, ¿podría? Más cantidad de producto que el que se ha puesto, claro. Debe ser así. Si se transforma en oro, debe ser así. No debe de existir esta. O sea, plomo. Con ese plomo. Esa cantidad. ¿Podrían verificar qué tipo de metal es? A mí me parece que en el momento que estamos no va a ser posible con los reactivos que hay que hacer. Ya esta parte de ahí no es todo. Pero ¿y el resto? El resto es residuo de plomo. ¿Podrían ver, por ejemplo, podrían ver ustedes, hay otro, había otro, otro, el trocito, otro trocito, lo tienen ustedes ahí. Ah, sí. Que si la No, no, pero si no es por tapa. Ya está pesado. Ya no voy a apuntar, si quieres, factúralo ahora. Ahora para probar. Cuidado, por favor. Sí, En este trozo que tenemos aquí. Si fueran ustedes tan amables de hacer, no sé qué tipo de... Dice que en la última transmutación que hizo, que por un error de cálculo en el tiempo, había en la misma... En la misma barra que se introdujo, un poco de plomo, un poco de oro, un poco de plomo. Que la cantidad que existe de plomo ahí no es en demasía. Que hay demasiado plomo, dice. Que hay trop plomo. Yo les... Trop de plomo. Sí. Pero lo pesa. Es que lo pesa. Usted está haciendo... La prueba de la piedra de toque. La prueba de la piedra de toque con una de las partes que no tiene absolutamente nada de plomo. Sí, efectivamente esto es oro. Oro no. Efectivamente esto es oro. Eso es oro. ¿Podría hacer la misma prueba que ha hecho usted con el otro trozo de oro? Sí. Está dentro de... ¿Es baño de oro o es oro macizo? También le rogaría antes de limar nada que vean ustedes si están las marcas que hemos hecho nosotros y tienen la misma forma, etc. Sí, efectivamente tiene unas marcas. Tiene las marcas, dice usted. Tiene las marcas que hemos hecho nosotros. Dale directamente a las marcas. Bueno, unas marcas. Un segundo, vamos a ver en qué acaba. Sí, oro es. Oro es. Usted puede hablar, doctor, claro que sí. Puedo decir plata, ¿no? Cámara. Es oro. La dureza que ha cogido esto es de oro. Y la piedra de toca le da.
Es decir, que usted coja esto con la dureza que yo tiene. No sé, sí, pero yo no sé nada de ahora. Claro, pero coja esto. Está claro, para mí está... Y ahora coja usted eso, la dureza que ha conseguido. Esto es oro, usted como joyero dice que esto es oro, oro macizo. Bueno, oro macizo habría que hacer pues eso, lo que ha dicho aquí el señor. Muchas... ¿Qué es lo que yo les pido que hagan? Claro. ¿Perdón? Dice que el oro que está aquí es un poco menos delgado que el hilo de plomo. Y que la concentración del plomo se encuentra en la curva, en ese trozo de plomo. Sí, en el trozo ese que puedo cortarlo. Pueden cortar, pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo no? Claro que sí. Acérquese. El plomo que hemos puesto para transformar pesa 0,55 gramos. Vamos a ir traduciéndoselo, por favor, señor Miró. El plomo que hemos puesto para transformar pesa 0,55 gramos. Que el plomo que était pesé au départ mesurait 0,55 gramos. El plomo tiene una densidad de 11,34 gramos por centímetro. Que la densité du plomb est de 11,34 décimètres cubes. El oro tiene una densidad de 19,33. L'or a une densité de 19,33. Si este trozo de plomo que nosotros hemos impuesto para transformar en oro, si hubiera transformado en oro íntegramente, Que si le plomb qui a été transmuté s'avait transmuté de façon totale, intégrale, si hubiera transformado íntegramente en oro, hubiera pesado 0,935 gramos. On aurait eu un poids de 0,937. Y pesa. Y pesa 1,3. 1,3. Sí, pero. Dice que es absolutamente normal. No, para mí no. Para él sí. Perdón, vamos a ver, mientras nosotros estábamos conversando, por favor, mientras nosotros estábamos conversando... Bueno, estamos intentando disolverlo en agua regia, que es el disolvente ácido del oro. ¿Y cuál es? Y en principio se forman vapores nitrosos de color amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente se trata de un metal noble. ¿Un metal noble? Ahora vamos a intentar disolverlo en mayor cantidad porque... Después hay que analizarlo, claro. ¿Serían ustedes tan amables de seguir adelante con los análisis que crean necesarios? ¿Puedo, señor Diego, decir otra cosa? ¿Cómo no? Claro que sí. Yo lo que rogaría que hablara así hacia adelante para que le oigamos todos muy bien. Lo que nosotros hemos puesto ahí para transformarlo en oro es un pedazo de plomo del que se emplea para varias cosas, entre otras para soldar. El bout de plomo que está utilizado, el fil de plomo que está utilizado en esta transmutación. Es un fil que sirve a muchas cosas, pero entre otras, para souder. Un fil a souder. Ese trozo tiene en su parte exterior un óxido que ya no es plomo, sino óxido de plomo o de lo que sea. Que al exterior de ese fil, ce n'est pas du plomb, hay un óxido. Tiene además impurezas como estaño. Que es impuro, que contiene, entre otras, de l'étain. Luego, lógicamente, como el estaño no lo transforma, ni el óxido tampoco, la cantidad que se obtendría sería menor de la que hemos pesado nosotros. Y que, como lógicamente, el étain y el óxido no se transmiten, on devrait obtener un poids inférieur. ¿O peso menos, usted dice? No, pesa, debería pesar menos, y sin embargo todavía pesa más. Y que, por otro... ça devrait donc peser moins, mais que le résultat fait la mesure démontre que ça pèse davantage. Logiquement. Y por otra parte, dice que lógicamente, con lógica. Sí, con lógica, yo he dicho que la cantidad. Dice que no hay que hablar de lógica en alquimia. Ah, no hay que hablar de lógica. No, va a ser muy difícil que nosotros no hablemos de lógica. Otro. Perdón. Traduzco. Entonces se necesitaría muchos más conocimientos de lo que en este momento todos nosotros tenemos para entenderlo. Bueno, es una opinión. Por supuesto. Alors, qu'il m'explique pourquoi il y a un résidu de plomb. Entonces, le ruega que explique el por qué existe un residuo de plomo. No, eso es él que tiene que explicarlo. Ha dicho al principio de la emisión que él demostraba, no explicaba.
Exactamente, por consiguiente yo tampoco explico cuando no se me explica. Yo demuestro, entiende, que la cantidad que aquí se ha pesado no corresponde al oro que debía salir, dada la cantidad de plomo que hemos puesto. Bien, es cierto que están ahí. ¿Sería usted tan amable de ver si están ahí, si es lo que hemos puesto nosotros? Sí, exactamente, es posible que sea lo que hayamos puesto nosotros. Pero si tiene incluso las marcas que se han hecho. Sí, la cantidad de plomo que sale aquí equivale a lo que hemos puesto nosotros. ¿Se puede cortar esto bien? No, se puede cortar, sí, si usted quiere. Quiere decir, pueden hacer lo que ustedes quieran con el oro. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Analizando el residuo a ver si es plomo. Hay que contrastarlo claramente. Sí. Pero yo no quiero ni tocarlo, realmente. La cantidad que ha salido de plomo equivale prácticamente a lo que hemos hecho. Y dice, claro, le he traducido lo que usted decía, y dice, evidentemente, porque es la cuarta dimensión. Yo creo que el monsieur es especialista de alquimia. No, es joyero, joyero. ¿Quién ha hablado de alquimia tú ayer? No, nadie ha hablado de alquimia aquí. ¿Quién ha hablado de alquimia? ¿Qué ha hecho la introducción? El señor Martínez Fornés. Está ahí. Bien. ¿Es que habla francés? Sería tan amable de acercarse, doctor Martínez Fornés. ¿Vos hablas francés? No hay problema, se le traducirá. Si fueran tan amables de ponerse aquí delante de las cámaras, sí, además les veríamos y les oiríamos, sí. ¿De acuerdo? Je voudrais dire simplement, puisque monsieur connaît quelques règles d'alchimie, que la pierre philosophale, ou le produit appelé pierre philosophale, est capable de reproduire son propre poids. C'est la base même de la pierre philosophale. Dice que la base de la piedra filosofal es reproducir su propio peso. La transmutación de su propio peso, ¿no es eso? Ese es lo que ellos llaman, los alquimistas, el cuarto elemento de la materia. Que es posible que haya tenido conocimiento de la experiencia de Fulcanelli en 1927. Con el profesor Halbonner. Que ha logrado de 50 gramos de oro, de plomo. 110 gramos de oro. Partiendo de la base que en alquimia, como dice él, nada es lógico. Bueno, esto es que, es que la alquimia no llegó a obtener oro. Doctor, si fuera tan amable de examinar eso, de analizar eso y decirnos qué es lo que es. Bueno, es que aunque eso tenga una cubierta de oro. Sería tan amable de cortarlo y ver si es macizo. ¿Qué? Para no hablar, córtelo y vea si es macizo, para no, no sé, pensar que es. Estamos esperando a que el tío bueno. Diga perfecto. Que eso tiene oro en el sol. Porque no basta que se disuelva en... Prefiero que lo diga usted, ¿qué es lo que ha hecho? Doctor, ¿qué es lo que ha hecho? Teniendo en cuenta que aquí en un estudio de televisión, no sé si es un laboratorio moderno, pues hay que recurrir un poco a las técnicas clásicas, de por vía húmeda. Entonces hay una reacción muy clásica que se basa en que el oro, en forma de oro catión con valencia 3 positiva, es muy oxidante. Y cuando se trata con un reductor como el cloruro estanoso, lo precipita y además se absorbe en la superficie de un gel de estaño, de hidróxido de estaño. Da lugar a una coloración roja que no es demasiado roja, pero en fin, en principio se considera como rojo. Aquí está muy diluido, luego vamos a hacerlo más concentrado para que vea cómo sale ya prácticamente pardo, que se llama la púrpura de Cassius. Y efectivamente, la lección da. Esto es un ensayo muy característico para el oro y para el platino. Esta es la tercera vez, doctor, que usted me dice que eso es oro. ¿Va a probarlo más veces? Pues yo pienso que ya no es necesario. Ahora lo que sí me gustaría, si sale la reacción, es demostrar que efectivamente la bola que nos ha permanecido ahí es plomo. Puesto que vamos a contrastar con el origen y el final del experimento. ¿Qué tiempo necesita usted? Es decir, ¿nos permite que sigamos con el programa? No, con el programa, quiero decir, tenemos más programa que hacer. Sí, posiblemente es cuestión de minutos, Muy bien, cuando usted esté listo, si es tan amable, nos hace una señal. Yo ya realmente no sé con qué seguimos. Dentro de un momento con intermedio, dentro de un momento volvemos con ustedes. Hasta ahora mismo. Con ustedes. Doctor Fernando Braña, ¿cuál es el resumen de los diversos efectivamente, que aparece oro.
Eso lo podemos decir. Eso es oro. No puedo decirle a usted la riqueza porque necesitaría un sistema de análisis cuantitativo que no tenemos aquí. En segundo lugar, el agregado este metálico que aparece en la pieza es plomo, porque se ha podido comprobar que precipita con ácido sulfúrico en medio hidroalcohólico en forma de sulfato de plomo insoluble, que además se soluble en acetato amónico amoniacal por formar una sal soluble, una sal compleja de plomo, el acetato de plomo. En vista de eso, podemos decir dos cosas, que tenemos plomo y oro. No podemos analizar qué cantidades de cada cosa. La prueba que le decía antes, vea usted la púrpura de Cassius en solución diluida, en solución mucho más concentrada. Esto es oro metal que se forma y precipita, oro metálico. Y aquí tenemos cloruro de oro, que lógicamente tiene que dar la reacción. Si no falla, porque siempre cuando se hace una demostración de esta suele fallar. ¿Qué es lo que va a tratar de...? Pues demostrar que efectivamente el oro da esa reacción. Aparece el precipitado ya más oscuro. Sí. Este está mucho más concentrado que el otro. Esto entonces, doctor, es oro. Sí, efectivamente. ¿Usted, qué pruebas ha hecho usted? Tenga. ¿Qué pruebas ha hecho usted para...? La prueba clásica de la piedra, con el ácido, la piedra, o sea, la prueba normal que hacemos. Ahora, la cantidad de plomo existente equivale a la misma cantidad que hemos echado. Entonces me hablan de la cuarta dimensión que yo ya... Usted como joyero, ahí se le acaba. Usted, como joyero también, ¿qué pruebas ha hecho? Como platero. Digo, como platero. También me hagas este señor sobre cotro encima mal, limándole y sacando las limaduras, que efectivamente es oro. ¿Es oro macizo? Sí, oro macizo. Como lo haya hecho este señor, no lo sé, pero desde luego es una mina. Saint Germain dice que es aproximadamente de 850 milésimas. Bueno, así a simple vista, pues, algo por el color, algo bajo da. Pero... ¿De cuántos quilates diría usted? No sé, es imposible saberlo, si no se analiza. Si usted quiere un trocito para, doctor, para llevárselo, yo encantado se lo doy. Supongo que... ¿De quién es esto? Sobre todo para usted dice que se puede llevar una parte. Y otra parte me gustaría que se llevara el señor Fernández Braña. ¿Dónde está? Si no ha desaparecido. Si fuera tan amable, ¿podemos partir de esta misma? No, una vía por ahí, la larguita. Puede partir un trozo y llevárselo para seguir adelante con los... Usted tiene una ahí, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo, si me permite, le regalo este trozo de oro. Ah, sí, sí. Un magnífico recuerdo. ¿Es oro o no es oro, doctor? Eso me tiene por Dios pinta de oro. Pero usted... Pero, claro, hay lo siguiente, no nos quedamos, no podemos engañarnos, porque hay muchas cosas doradas. No son oro. No es oro todo lo que reluce. Vamos a entender. ¿Le sirven como, digamos, como prueba los experimentos que ha llevado a cabo su colega, el doctor? Madre, yo que respetar los experimentos de mi colega. Claro, mi colega tiene que respetar los míos también. Porque claro, el tipo de análisis también es una serie de comprobación. Él analiza y yo compruebo. ¿Esto es oro o no es oro? ¿Es plomo o es oro? ¿Es oro? Pues yo voy a distinguir lo uno del otro. Sí, sí. Entonces yo tomo las propiedades físicas que son inherentes a cada cuerpo. ¿Cuáles son, por ejemplo, entre otras, la densidad? La densidad del oro es 19,33. La densidad del plomo es 11,34. Doctor, usted tiene ahí un trozo de oro. ¿Es de oro? ¿De metal dorado? ¿Es o no es oro? ¿Y lo tiene ahí? Razón. Del peso de la cantidad de plomo que nosotros hemos puesto no corresponde a la cantidad de oro que debería ser. Esa es la teoría. ¿Por qué no hace en la práctica los experimentos necesarios para saber si es o no es oro? Porque a fin de cuentas está ahí. No tengo aquí otros elementos. Más que los que tiene el compañero que ya lo ha hecho. Y no le sirven. Ha dicho por cuatro veces que es oro. Lo que haya hecho, vale. Perdón, no le he oído. Para mí lo que haya hecho, vale. Ha dicho cuatro veces que es oro. Esas mismas ha dicho yo que... Y yo, si me permite, se lo regalo. El nombre de... Gracias. De Saint Germain se lo lleva. Y lo que sí le agradecería, por lo menos... Sí, le agradecería que hiciera público el resultado, porque es que si no, realmente queda en entredicho una de dos, o el oro, o usted, o él, o su colega, y los dos joyeros, los dos orfebres. Entonces yo tendría que hacer una solución democrática.
gana la mayoría. Muchas gracias. Vamos a ver cuál es la opinión de los periodistas que habitualmente bregan con este tipo de temas. Yo les voy a rogar, solo hay una pregunta que hacerles, naturalmente, y yo les rogaría una respuesta breve. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sé de la distancia. Señor Calvo Hernando, usted me dirá, que ¿le sorprende, no le sorprende, le parece normal, imposible? A mí no me sorprende. Naturalmente, no soy químico y no tengo autoridad, pero sé que la ciencia no muestra toda la realidad del mundo. Por tanto, que tenemos que tener la humildad necesaria para entender, aceptar, o antes de aceptar o rechazar, ver qué es lo que en otro tiempo puede ser desconocido y quizá hoy pues es científico. La astronomía antes fue astrología. Y nos ha dicho el doctor Martín Fornés también que antes de la alquimia se transformó en química. De modo que, naturalmente, yo no puedo pronunciarme, pero no tampoco de ninguna manera podría negarme en principio a aceptar una demostración de esta naturaleza. Señor Roncero. Yo creo que, la verdad, pues hay mucho teatro en la presentación de la operación esta. Es posible, como se llama, que se haya incluso hasta cambiado el plomo esto en oro. De todas formas, los alquimistas a la hora de buscar la piedra filosofal encontraron algo más rico que el oro. Encontraron una serie de elementos, una serie de, ¿cómo se llama?, de productos, una serie de cosas que verdaderamente que dieron base, ¿cómo se llama?, a la química y que originaron pues todo casi el nacimiento de la propia cuestión de la propia ciencia en sí mismo. Pero yo no creo que, yo francamente, una presentación así, pues no. Yo soy bastante escéptico, bastante ecléctico más que escéptico. Yo no tendría nada de dicho, me juego un poco a lo que dice mi colega. Señor Carlos Dávila, de ABC. Pienso que el doctor en química ha ratificado que esto es oro. Una prueba como esa no puedo testificar más que es oro. Ahora, a mí se me sorprende simplemente dos preguntas que yo haría y que no puedo hacer naturalmente a este señor en este momento, y es simplemente el tiempo que ha tardado este señor, que son 4 minutos. Me parece que Petges, que era un alquimista, tardó 18 horas en producir oro. Esto por una parte. En segundo lugar, el butano, el gas este natural que han utilizado, gas butano, me parece que no valía a los alquimistas clásicos para sacar oro, para convertir el plomo en oro. Entonces también me sorprende que este señor esté tan tecnificado que haya conseguido esta segunda fase, pero ratifico lo mismo que dice el doctor en química, desde luego es oro. Señor Fernández Rúa. Yo voy a ser más corto en mi visión. Yo, desde luego, opino como este caballero, el último, que no se cree que sea oro por la densidad. Parece que es una propiedad física. A pesar de que no se cree que sea oro, no, por la densidad, a pesar de que una vez analizado de oro, pruebas físicas, pero también por otra químicas. Razón también, claro, yo no, tampoco soy un científico, pero me limito a apuntar la posibilidad de que se haya podido producir un truco. La presentación es muy teatral, la forma de decir de Sibiro, la oficina francesa de seguridad que le prohíbe llevar a cabo estos experimentos, yo la verdad... Por necesidades de tiempo, para animarle a que no duerma esta noche, por necesidades de tiempo no podemos extendernos como quisiéramos en esta conversación con Saint Germain, que está ahí. Pero como de alguna manera ha quedado explícito en esta conversación, no solo buscaban los alquimistas la posibilidad de encontrar esa piedra filosofal para convertir plomo en oro, sino que esta piedra filosofal tenía otras posibilidades, como saben ustedes, de alargar la vida, de regenerar las células, incluso decían de hacer durar la vida indefinidamente. Este líquido con el que ha transformado el plomo en oro también tiene esas posibilidades, y yo me voy a permitir mostrarles una fotocopia del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, en la cual han hecho una serie de experimentos. Yo les voy a hacer pasar una fotocopia con permiso de Saint Germain, y me gustaría que por lo menos la tuvieran de recuerdo y para que vean que efectivamente este Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia hizo la prueba con un perro muerto de varias horas
y nada más inyectarle en la aorta, este perro comenzó a latir el corazón, a tomar temperatura e incluso creo que he leído abrir los ojos. No solo eso, sino que le pide al final de la carta que ustedes van a ver, y está de alguna manera, creo que la tenemos exactamente. Dice al final de la carta que pide por el bien de la humanidad y para no desnivelar demográficamente al mundo, que se abstenga de dar a conocer de manera pública esta fórmula. Yo les voy a hacer pasar esa fotocopia para que la vean y naturalmente ustedes como yo, como todo el mundo, es capaz de pensar y es libre de pensar lo que quiera. No buscamos nunca aquí soluciones, sino simplemente plantear una situación que se acaba de producir aquí. Y lo que les digo a ustedes y a él también, buenas noches, muchas gracias. Y nosotros, con su permiso y suficientemente tarde ya, seguimos. Gracias. Muchas gracias y gracias a Saint-Germain por haber venido. Muy amable. Muchas gracias.